Soy Diana, sean amigos de nuevo a este siguiente video de Lamento Billón de Void en la ruta de Asato. Finalmente dejamos atrás la ruta común y comenzamos la de Asato. Pues darle duro donde íbamos. Sanga no uta nitsuiteva Lansen no Sanga chou ni demo kiitara dou da. Con respecto a la canción de Sanga, ¿qué tal si le preguntas a alguien como el jefe Sanga en Ronsen? ¿Sanga-cho? ¿El jefe Sanga? Ano machi no ryōshu ni wa daidai, erabareshi Sanga no chisuji no neko ga shugo toshite tsuite iru. Toki ni wa kuni no yukue o sayu suru ketsudan o yudanerareru koto mo aru, juyou na sonzai da. De generación en generación, un sanga elegido de un clan en particular permanece junto al señor para protegerlos. A veces se les confían decisiones que afectan el destino de nuestro país, por lo que tienen una presencia bastante significativa. Vaya, existe jefe de sangas. Qué inesperado. Sanga no chisuji. ¿Sonna mono ga aru no ka? ¿Un linaje de sanga? ¿Algo como eso existe? Chulen o tsunde muriyari chikara o hikidashite iru sanga da ga na. Junsei na sanga ni kurabereba taishita koto wa nai. Hay sangas que intentan aprovechar su poder a través del entrenamiento y la fuerza. En comparación con un sanga genuino, son insignificantes. Rai se cruzó de brazos y suspiró. Shikashi. 歌一曲でそんなざまか。情けないな。 Después de una canción con una sola melodía, ¿te encuentras en este tipo de estado lamentable? ¡Qué lástima das! だったら、あんたが歌えよ。 Entonces tú canta. 無理だな。俺はトーガだ。 Imposible, soy un toga. コノエの歌があったから勝つことができた。 Fui capaz de ganar por tener la canción de Konoe. Ay, Asato, tan tierno defendiendo a Konoe. Ay, es puro amor. El Konoe en cuclillas se agachó con la cara mirando a través de las rodillas como si estuviera molesto, por lo que Asato miró a Rai. ¡Sugoi chikara datta! ¡Konoe wa sugoi! ¡Omae yori tsutto! Fue un poder impresionante. Konoe es impresionante. Mucho más que tú. Afirmando esto fuertemente, Asato ronroneó y frotó su cabeza contra el hombro de Konoe. ¡Ah, puro amor, Asato! La verdad. Quédense con un hombre como Asato que mira a Konoe. Es tan mono. La fría mirada de Rai se intensificó. ¿Qué? ¿Vinagre acaso? ¿Estás tomando vinagre, Rai? Creo que me están afectando tanto leer novelas chinas. ¡Oye! ¡Ksugutai kara! Oye, me haces cosquillas. Ransen ni motoru ka. ¿Regresamos a Ransen?
なんでだよ。あ、por qué？一流調教師の有望株だ。Porque eres un entrenador de animales de primera categoría. ¡Antana! ¡Tú! Chale, le dijo a Sato animal. Bueno, todos son animales, son gatos, por Dios. Mientras Konoe miraba a Rai a cambio, había un toque de inseguridad en un rincón de su corazón. A Sato, con esos ojos genuinamente inocentes. Sin embargo, el enemigo iba a ser aniquilado por él. Eso era seguro. Sentía que podía entender, solo un poco, por qué Asato emitía una sed de sangre tan intensa durante la batalla. Ay, perdón, me ganó el hipo. Con estos pensamientos complicados, Konoe miró al gato negro acurrucado contra su hombro. Demasiado fatigado para moverse más, Konoe decidió tomar un descanso por la noche. Al amanecer, cuando saliera la luz, irían a su destino. Genial. Y ahora, todo quedó oscuro. What? Ya amaneció. Al día siguiente estuvo despejado. Sin embargo, la atmósfera se sentía pesada y premonitoria, como la calma antes de una tormenta. Konoe se bañó, arregló su atuendo, comió y bebió un poco y finalmente se dirigió a las profundidades del bosque. A medida que avanzaban hacia el norte, su campo de visión infinitamente verde se aclaró de repente. Entrecerró los ojos ante el brillo inesperado. Había un espectáculo fantástico ante él. Oh, ¿dónde estamos ahora? ¿Campo de los cuatro colores? Oh. ¡Qué nombre tan llamativo! El campo de los cuatro colores. ¡Ay! La pequeña zona cubierta de hierba estaba llena de luz. Luz transparente roja, amarilla, azul y verde, superpuesta formando un color indescriptible. Cada luz fue proyectada desde una piedra circundante en la hierba. Las superficies lisas reflejaban la luz de la luna como espejos. Era como lo que había escuchado en las historias. ¡Qué lugar tan misterioso! Murmuró Asato. Él estaba cautivado. Esta era una escena que podía llamarse hermosa, pero Konoe sintió que era un poco siniestra. Desde que entró en el espacio, en lo profundo de su cuerpo, algo estaba reaccionando. ¿Era su estómago? Se sintió enfermo, como si su sangre estuviera hirviendo. Algo estaba mal en este lugar. Sintió presión, como si estuviera envuelto en un sudario invisible. 4色の光に満ちた地、開くべき扉はそこにあるか。 El campo de los cuatro colores. La puerta que debe ser abierta está ahí, ¿no es así? Esas eran las palabras de Lix. Rai, perdido en sus pensamientos, se miró los pies en silencio y movió la cola con cautela. Hasta que finalmente se volteó y asintió con la cabeza hacia Konoe. Párate ahí. Señaló la hierba donde se cruzaban los cuatro colores de luz. Sin saber qué más hacer, Konoe puso un pie en la hierba. Cuando se paró donde toda la luz brillaba a la vez,
Casi parecía como un agua desbordada mientras brillaba notablemente. Los colores parecían formar una fina película sobre el mundo exterior, distorsionando su vista. Era un lugar muy misterioso. Se quedó quieto un rato, pero no pareció pasar nada. ¿Tal vez necesito hacer algo? ¿Cómo que? No lo sé, ¿como un ritual o algo así? Cuando Konoe titubeó, Raya sintió. Fuimos engañados. Estas rocas son inusuales. Nunca había visto algo como eso. Asato se acercó a una de las cuatro piedras y movió la cabeza como si notara algo. ¿Esto es una cresta? Había algo como un sello grabado en la roca. Estaban desgastados, pero como eran tan grandes, Konoe podía ver incluso dónde desde donde estaba. Las cuatro rocas parecían tener una cresta tallada. ¡Espero! Rai de repente entrecerró su ojo bruscamente. Esta forma. Konoe también miró de cerca. De repente, el corazón de Konoe palpitó. Sus ojos estaban pegados al sello tallado. La punta de su cola tembló. Su mente sabía que algo era diferente. Era solo una cresta tallada. Pero Rai miró a Konoe con expresión severa. Asato se volteó también sorprendido. Este, y todos estos, ¿no son lo mismo que las marcas de Konoe? Pero sus palabras no llegaron a Konoe. Los ojos de Konoe estaban fijos en los sellos tallados por una razón completamente diferente. Heavy. ¿Una serpiente? Los sellos parecían serpientes invisibles. ¿Fue su imaginación? ¿O las crestas pueden tener todo tipo de formas? Pero era inútil pensar de esta manera. Esas eran serpientes. Se llevó las yemas de los dedos temblorosos a los labios. Ay, creo que me bajé mucho. Esas serpientes que entraron en su boca se deslizaron por su garganta, le royeron las entrañas. Sus resbaladizas escamas y su sensación carnosa revivieron vívidamente. El rastro se movió de un lado a otro en sus entrañas. Las náuseas aumentaron repentinamente y Konoe cayó de rodillas mientras se cubría la boca con la mano. Las serpientes arrasaban su estómago. Las cuatro serpientes que se había tragado esa noche. Konoe, ¿dónde está? ¿Konoe? ¿Qué pasa? La mano de alguien estaba agarrando su hombro. No podía reconocer de quién era. Su vista envuelta solo podía ver la hierba verde y la luz. Cualquier cosa pasada que fuera borrosa.
Konoe jadeó para respirar y la saliva comenzó a gotear. Le ardía el estómago y la garganta. ¿Va a dar a luz? Aquí no. Tenía que decir una mamada. Incapaz de soportarlo más, Konoe vomitó. Había un zumbido agudo en sus oídos. No entendía por qué. Fue doloroso. Su corazón latía a una velocidad aterradora. Sus pensamientos se oscurecieron. Konoe escuchó una voz hablando en su mente. ¡Ah! ¡Vuelvo a escuchar gente muerta! ¿Recuerdas este dolor? No. Escuchó una voz desde lo más profundo de su cuerpo. Levantándose presa del pánico, Konoe estaba aterrorizado. No pudo ver nada. Como si estuviera en una densa niebla, ni siquiera podía discernir los colores. De vez en cuando escuchaba lo que podrían haber sido las voces de Rai y Asato, pero de inmediato se desvanecieron. Lo que sí sabía era que las serpientes estaban furiosas en su cuerpo. Su estómago se sentía caliente. Sintió como si su cuerpo estuviera apretado tan delgado como su cola y gimió. El dolor atormentaba directamente su cuerpo indefenso. Sus instintos gritaron alarmados. Tenía que mantener la conciencia. Buscó a tientas su cola y la apretó con fuerza. Tratando de no perder el conocimiento, Konoe clavó sus garras en su cola. ¡Konoe! 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 Konoe enseñó los dientes de dolor, pero incluso la sensación de sus garras clavándose en su parte más débil gradualmente se volvió distante. Se aferró a su última pizca de conciencia. No la dejes ir. Si la dejaba él, pues la dejó ir y ya perdió la conciencia. Ni pex, ¿y ahora qué? Vamos a seguir escuchando gente muerta. Konoe se despertó con una sensación de frío en la mejilla. Abrió sus ojos. Lo que pensó que era frío era solo el viento que soplaba. ¿Dónde estaba? Cuando trató de levantarse, Konoe hizo una mueca ante el dolor agudo en su estómago. La incómoda sensación de las violentas serpientes aún estaba fresca en su mente. Sosteniendo su vientre a través de su ropa y usando una para sostenerse, Konoe lentamente levantó su cuerpo. Simplemente movió su trasero y volvió a sentarse. ¿En dónde estaban Rai y Asato? Cuando Konoe miró a su alrededor, vio que su vista estaba nublada por la oscuridad. Parpadeó varias veces para intentar aclarar sus ojos, pero esto era diferente. Las cuatro piedras y la hierba habían desaparecido y tampoco sabía que había más allá de la niebla. Cuando miró a su mano, no había piso. No, seguramente su mano estaba tocando algo. El suelo era invisible. No importa lo mucho que mirara, Konoe no vio nada. Escuchó los latidos de su corazón con mucha claridad. Con todos sus nervios al límite, Konoe miró a su alrededor con la respiración contenida. No sabía dónde estaba ni qué estaba pasando. Cuando empezó a tragar saliva, se dio cuenta de que tenía la garganta seca. Solo la punta de su cola se movió lentamente para indicar su tensión. Tum, tum. Tum, tum. Se escuchó como los latidos de corazón. Las orejas de Konoe se movieron ante el repentino ruido. Era un sonido pesado y húmedo, como en un útero. ¡Mariachis! ¿De cuándo regresamos al útero? ¡Oh, la melodía de los demonios! ¡Ya van a salir! ¡Ya van a salir! Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Bien.
Pues se quedó el número bueno, ¿no? Seguro Konoe va a tener una conversation con las serpientes que, seamos sinceros, todos ya sabemos que son los demonios. Pues aquí le dejo y me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!